Okay. The next one. Number five. Is she wearing a pink dress? Yes or no? No. 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 What color is her dress? Who can tell me what color is her dress? Yellow. Yellow. Okay. Excellent. Very good. Victoria? Durante la tarde de este 22 de abril, se difundió un video en redes sociales donde se escucha cómo una maestra de inglés de la UAM es violentada en múltiples ocasiones por su pareja. Se trata de Jacqueline, una maestra de inglés de la Preparatoria 5, Dr. Ángel María Garibay, de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien al parecer fue golpeada y agredida verbalmente al momento de impartir una clase virtual. El violento hecho solo quedó grabado en audio, pues al momento de estar realizando la clase virtual, la maestra estaba realizando ejercicios sencillos con los alumnos, es decir, la pantalla de la videollamada se encontraba enfocada en la plataforma donde se llevaba a cabo el ejercicio. Ante la violenta agresión que sufrió la maestra Jacqueline durante su clase en línea, los estudiantes decidieron grabar esa parte de la videollamada y subirla a redes sociales, donde rápidamente se viralizó. En el video se puede escuchar cómo la maestra de la UAM en la ciudad de Toluca se encontraba dando clases cuando de pronto llega su presunta pareja y comienza a recriminar en tono agresivo que ella había dañado su ratón. En ese momento la maestra grita: "Déjame cortar clase", pues los alumnos de dicha preparatoria se encontraban escuchando la agresión que sufrió la profesora a manos de su presunta pareja. Posteriormente, se escucha a la mujer suplicando a la presunta pareja que no le toque la computadora, mientras que al parecer este le dice que la deje a un lado, y ante ello, ella comienza a gritar desesperadamente y en múltiples ocasiones: "Ya voy". En el breve video se escucha al final a una alumna preguntando a la maestra que si se encuentra bien. Sin embargo, no se sabe si por la corta duración del video o si realmente ocurrió así, la maestra ya no respondió. Por su parte, la UAM lanzó un comunicado para informar que la maestra Jacqueline se encontraba bien y que ya estaba recibiendo apoyo de la institución, pues aseguraron que tras el lamentable hecho, la universidad pondría a disposición de la maestra los medios necesarios para que no fuera dañada nuevamente su integridad física y mental, con información de debate.